más conocido en nuestra institución como el técnico. Como les digo, señoritas, señores, todas deberían ser electas señoritas de Portas. La belleza de ustedes es lo que más ilumina en esta mañana. Muchísimas gracias a todas ustedes, señoritas estudiantes. Gracias por representar a cada uno de sus paralelos. A continuación, por ejemplo, allá en el décimo año, paralelo A. Si sientes a la naturaleza, ella te servirá a ti. Igual forma tenemos en el décimo B. Planta un árbol y estarás sembrando conciencia. En el décimo C, la naturaleza es el arte de Dios. Muchísimas gracias por todos esos hermosos mensajes que nos han traído acá todos los estudiantes. Igual forma tenemos acá otro mensaje que ha hecho presente el tercero H. En el bosque no hay wifi, pero te aseguro que ahí encontrarás una mejor conexión. Muchísimas gracias por ese mensaje. Miren, así es que les invitamos a caminar por los bosques sin pensar en los teléfonos, sin pensar en el internet, nada, simplemente respirar aire fresco. Permítame, por favor, que no quede ellos y sus integrantes la fortaleza física y mental, la confraternidad y el respeto, la unidad en la victoria y la aceptación en la derrota, así como el respeto infinito a todos quienes de manera ocasional se convertirán hoy en sus adversarios deportivos. Por la pertinencia del deporte en todos los momentos de nuestras vidas, y en homenaje a quienes decidirán de corto durante el periodo en que dure este campeonato interno, me honro presentar este acto inaugural, esperando que su realización y desarrollo sea de agrado y satisfacción de todos ustedes. Muchas gracias. Y tu amor, nadie.
señor licenciado y el coordinador, doctor de la prestigiosa Comunidad de Varias, más que María Freire, vicepresidente de Cortes, apreciados deportistas, estimados señores estudiantes, distinguidos señores padres de familia, que por su presencia es tan importante evento. Público en general, quiero dar la bienvenida a ustedes, señores deportistas. La comisión se ha planteado como objetivo la formación integral del estudiante, que no solo forme mentes brillantes, sino también que forme el cuerpo y el espíritu de ustedes. En este hermoso campeonato interno tenemos la oportunidad para demostrar todas nuestras habilidades con respeto, armonía y alegría. Que los únicos ganadores sean ustedes. Con mucho afecto, la Comisión de Deportes. Gracias. Señores estudiantes, levante su mano derecha. A todos los deportistas, señores estudiantes deportistas, levante su mano derecha. Prometen defender los colores de sus camisetas dentro de nuestra institución. Si así lo hacen, que Dios, la patria, la institución y vuestro curso os premien. Caso contrario, que ellos os demanden.